smile instead of bows. For my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world that was smiling when I turned. For my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worth spitting in the mind. Somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had a thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking sack and pack it. Pack it up, I don't panic. Batter up. Who the baddest? It don't matter because we is your Everybody wants to be my enemy. Y ya estaremos en directo. Ok. Bancamos un momento que ahí estoy.
Configurando todo. Ah, bueno. Ah, que estaba hablando con él y justamente no está en la silla. Bueno, no importa, no importa, no importa. Igualmente, vamos. Hola y bienvenido, gente, a este recopilatorio, a este MecTV. Hoy, domingo 7, estamos. No sabía ni el día en que estábamos. Bueno, ahora cuando esté llegando mi compañero, vamos a ir pasando ya los videos de lo que han sido las mejores jugadas que hemos tenido en todas las ligas. Por cierto, he de decirlos ahora, un cambio que hemos tenido, que hemos cambiado la configuración de los videos para hacer un poco menos la carga de los videos, como antes teníamos un montón de videos. Pusimos lo de la Liga Pop, Primera División y Segunda División, todos en uno, así que lo vamos a pasar ahora. Los de Valorant vamos a empezar y después vamos a pasar todo lo que serían los videos de League of Legends. Y hoy tenemos todo. Incluso puedo decirles que tenemos una entrevista con un tipo que es de un team que a mí me agrada el tipo. Lo he visto pegar, pega, pega lo suyo. El tipo sería Pain del equipo. ¿Cuál era? Me estoy robando un poco, me estoy robando un poco. Pero me estoy robando más que nada porque se me está ocultando el cursor y no lo estoy viendo. Ahí está. Ok, con NVD Esports. Por cierto, la música que tuvimos ahora al inicio fue esta música que está en la intro de la nueva serie de League of Legends. Bancame un momento. Se me acaba de desconectar, Chixer. Ok, vamos a ver si logra arreglar. Lo estoy esperando más que nada. Lo estamos esperando a ver si logra arreglar este problemilla técnico. Y eso que tuvimos tiempo para tener los problemillas técnicos antes, ¿eh? Eso para que vean que los problemas técnicos ocurren siempre en el peor momento. Y nada, es mi culpa esta vez. Creo. Creo, ¿no? Sí, nada, no es mi culpa. Ahí me dijo, sí, bajo tensión, ok, ahí estoy volviendo. Vamos a ponerle ok. Y bueno, cuando estén entrando ahora mi compañero, vamos a hacer la reacción de los videos. Después pasaríamos a ver las tablas de posiciones. Ya tenemos todo esto arreglado, para que después no digan que Melee4 no se organiza. Me está cayendo todo el tránsito acá de fondo. Nosotros nos organizamos, pero ya que la calle quiera organizarse para no tirarme en pleno directo los sonidos de todos los motores habidos y por ahí, eso es otra cosa. Mientras tanto, yo voy corrigiendo los errores que veo en las cámaras. Un pequeño píxel que se me esté pasando y a mí no me gusta. Ok, ahí Ahí estás. está. Volví, volví. ¡Oh, qué cagazo, boludo! Se me pegó un cagazo terrible. No, no pasa nada. Me quedé aquí esperando. ¿Qué dice? Se me resistió la PC. Hizo ¡pum! Al piso. ¡Qué cagazo me pegó con el bajo de tensión! No se escucha tranqui, sale impecable la voz. Perfecto. Sale impecable porque no ven lo que le puse a mi micrófono. Le puse 200 filtros para que todo salga perfecto. Le puse 6 filtros para que saliera todo bien. Ni modo, ahí estaríamos. Ahí estaríamos los dos, así que podríamos pasar ya Estamos. a ver los videos de las ligas, a ver cuáles fueron las mejores jugadas. Por cierto, hay una que espero ver. Hay una que estoy esperando que salga. Tengo una preferida ya, antes de empezar. Antes de empezar, yo tenía una preferida. Qué grande, qué grande. Sí, porque yo estuve haciendo los streamings y yo tengo en mente algunas jugadas que creo que van a aparecer. Y espero que aparezcan, sinceramente. Bancame que creo que tenemos un error con las cámaras. Puede ser, sí, puede ser. Sí, la tengo tildada, qué raro. Puede pasar, puede pasar. A ver. Lo solucionamos en breve, ahí está. Ok, ahí se está reiniciando, perfecto. Bueno, igualmente en la pantalla La reiniciamos al toque. en donde no muestro los videos, no sé, así que tiene tiempo de sobra para reiniciarte. Pasamos a la ventana en donde tenemos los videos y esta vez tengo una imagen de Killjoy.
Ya saben que yo siempre soy de cambiar el fondo de pantalla, pero siempre con una referencia a un juego. Vamos a pausar la música porque ya sabemos que estos videos tienen su propia música. El editor está a tope con los videos. Y ahora pasaríamos a ver los primeros videos que, como ya dije, los primeros videos van a ser la tanda de LOL. Perdón, al revés, la tanda de League of Legends. ¿Qué? Me rayé el cerebro. La tabla de Pop. Ahora. Tenemos Ahora la sí. primera de la Pop, que básicamente la Pop la tenemos unida con todo lo que sería Valorant, primera división, y LDL, segunda división. Así que vamos a pasar todos juntos en un mismo paquete. No puedo decir más que más o menos qué ronda es porque no la tengo bien, no la tengo bien clara. Pero tenemos dos videos, así que tenemos jugados aquí para rato. Vamos a tirar primer video. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos Liga Pop y DLDL. Ah, ojo, este es el partido de Ojo, no se Deagle. han dado cuenta. Esta es la que Para decía. Esta es contar la que todo decía. el omen. Casi muerta esa. ¡No, la re! Uf. ¡No! La que se mandó Se la en zona. rehizo. ¡Dios! No, Justo qué la que estaba rica pensando esa. cohete, por favor. Era justo la que estaba pensando. Es que es Hermoso. hermosa esa jugada. Y esta jugada también la tenía en mente. Es muy buena la ulti, el cable es perfecto. No, pros don't fake. Pros don't fake for the win. Vamos a ver Qué mucho bien que de la Fizzing jugó en la Matías de cara. Spicy ahí. Claro. Me encantó, me encantó. Yo soy Hubo de ese muchas estilo, personas digamos. que. Claro. O sea, él la cae y le defusas en la cara del enemigo. Una De paso definitiva le de tiras Killjoy. esta toxicada. Se cae del ¿Cómo Bueno, hubo un mete? caso en el competitivo en el cual fueron bastante fuertes, en el competitivo colombiano, diciendo 20 años de tradición, digamos, de experiencia, como diciendo, hace mucho tiempo que jugaste y te comes un fake. Ha pasado, ha pasado. Y Muy son buena cosas que suele definitiva de pasar. Killjoy esa, por cierto. Yo te digo que en Dead by Daylight, por muy bueno que sea, me como baiteos a veces. Y los baiteos son así. Y claro. Hay veces que es y a veces que no es. Y muchas veces en las ranked suele pasar que te comes todos los baiteos. A mí me pasa, a veces se gana, a veces ganás el 50-50, son los duelos. Es así nomás el juego, digamos. A menos Y juegues más que al nada en Dynamp y este juego, bueno, ya porque en es otra este juego cosa. a veces tenés estas situaciones de que te encontrás con un enemigo enfrente y se hace básicamente una pelea de reacción. El que reacciona antes, pues se lleva la kill. Y el que no, pues se durmió. Ahora iríamos a ver el Exactamente. segundo video de la combinación de ligas. No puedo decirle exactamente en qué ronda es. Mati que está siendo asediado, lo va a terminar buscando por la zona de abajo. Piraña que sutea, ¿Vos sutea, sabés que pero creo si que es me acuerdo demasiado de Dalman, que esta? termina bajando Shelby, que termina bajando Picolito. Uy, si Cuatro esto lo manos, vi. bastante complicado. Rip que te lo MVD comió versus. Mati perdiendo la Bueno, pistola, sí, que lo están este fue comiéndose un los partidazo. Qué lindo el tiro. Stromer que lo rushaban a punta de pistola. Ronda número 8 se están disputando. Muy buena, la no, fue hermoso ese y tiro, a través del Cito. humo que... Bueno, esto fue la también, esta la vida, men. Liga Pop. MVD versus Zen. La verdad, una historia aplastante. La verdad que estos, los muchachos nos han regalado unos momentos espectaculares Vos en sabés ambas que ligas, eso esto lo que es Valorant. de ocultarse atrás de del marco de la puerta lo hago mucho yo. Y siempre me sale. Y es una posición bastante doble filo. Te puede salir bien como te puede salir mal. Son ambas cuestiones. Ahí, bueno, la Jet Operator hemos visto bastantes y varias a lo largo de todo el torneo. La verdad que se han lucido varios operators, ¿eh? La verdad que Es que una recuerdo, Jet mirá, con se me vino el nombre, Operator. mirá, de un MVP que me recuerdo de del miércoles de Castellón, fue Nicox, de los muchachos de MVD, A mí me vino el que se vio nombre en la de Liga Pop. Chinchumaru. Otro, sí, Chinchumaru habremos es visto a otro que Chuncho. pega locuras con el Operator. Sí, concuerdo totalmente porque lo he visto en vivo casteándolo y te mantiene una terrible la emoción, digamos, de ver el duelo de pez. Así que bueno. Y ahora Otro pasaríamos duelo. a ver los siguientes que sería. Estoy leyendo aquí en la tablilla para saber qué sigue, porque usualmente Neagus es el que organiza todo esto. Bueno, es el que se memoriza esto y yo solo tengo que ir cambiando botones. Ok, pasar Está video, perfecto, eso está ya lo perfecto. hicimos. Vayamos a lo siguiente.
Se tildó mi cámara, pero quedé en una posición más o menos facho. Creo, ¿no? Más o menos. Tal vez. No sé. A veces la cámara del Discord funciona como quiere. Ok, ahora seguirían los mejores jugadores de la liga LOL, POP y LDR. Yes, sir. Ahí vamos. Así que entraríamos a revisar qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos los resultados. Vamos a pasar primero mostrando los resultados de la liga LDL de la primera y segunda división. Vamos a organizarnos así. Yo diré primera división, vos decís segunda división. Lo tenés ahí a la primera. Perfecto. Okay. Por supuesto, señor. Vamos, aquí estamos. Liga LDL, primera división. Tenemos en el top 5 agentes más usados. Que acá, ojo que hasta tenemos imagen para mostrarles para que no quede muy a seca. Vamos a poner agente más piqueado, LDL. Top 5 tenemos a... Espérenme un rato que estoy cambiando los botones. Ahí está. Tenemos en primer lugar a Jet con un 24%. A Soba, no, perdón, con 24 picados. Soba con 19 picados. Sky, que está empatado con Astral con 14 piqueos. Y Sage con 12 piqueos. Luego tenemos a la Viper y a la Killjoy empatadas con 11 piqueos. Esto me ofende mucho. No me gusta que la Sage no esté primera. Pero bueno, por lo menos tenemos el cambio ahí. Luego pasaríamos bueno, a ver el... Caso, luego pasaríamos a ver a el un poco más en la segunda. Sí, en la segunda me gusta, en la segunda me gusta. Luego tenemos el top 3, mapas más jugados. Tenemos Haven. Haven siempre encabezando. Haven y Ascent son unas cosas que vemos siempre encabezando. Haven con 5... Yo creo que son uno de los mejores mapas. Claro, son los mapas con que más familiarizados están los jugadores. Haven con 5 picos. Tenemos a Iceborne con 4 selecciones. Y a Ascent con 2 selecciones. Estos, como ya decíamos, son los mapas que no los mostramos porque ya es típico ver estos mapas. Porque son los mapas con los que más familiarizados se sienten los jugadores. Ojalá pudiéramos ver, no sé, mucho más un Fracture, digamos. Que Fracture, una vez vimos unas jugadas en Fracture y se vinieron horrores en Fracture. No me acuerdo muy bien qué team había jugado ahí, creo que había sido MVD Esport. Que había piqueado ahí eso de Fracture y fue un especial Halloween eso. Es un mapa complicado, nuevo, pocos. Hay que estudiarlo bien. La verdad que Fracture me interesa, pero es un amor-odio. La verdad que es un amor-odio lo que tengo con el mapa, no. Un amor porque está tiene. Está bueno, pero no está bueno. Tiene una muy buena e innovadora mecánica de juego, pero un odio porque no entendés cómo usar esta mecánica de juego, básicamente. Bueno, ahora pasaremos a lo que serían los agentes más piqueados según su clasificación. Según su clasificación, tenemos como iniciador a un Soba, quien no quiere ser un Soba en su equipo, que saca unas muy buenas info y habilita a los duelistas. Luego tenemos a como controladores la Astral. Astral que se ha hecho muy famosa en estas ligas, porque Astral puede modificar todo desde su plano astral, lo prepara todo el setup, los pull que molestan mucho, los humos para entrar, la barrera dimensional e incluso el stun, que hay jugadores que no lo aprovechan, pero es muy fuerte el stun. Luego como sentinela, como no verla a la Sage. Y como duelista a la Jet. Jet que es un personaje que es infaltable. Una Jet con Operator, ahí bien nos decían todos los jugadores que es infaltable en sus piqueos. Bueno, ahora pasaríamos a la segunda división, que eso te tocaría a ti. Exactamente, en cuanto a la segunda división de los agentes más utilizados, vamos a tener, y esto es una pequeña sorpresa, encabezando la lista, Killjoy con 16 piqueos, señoras y señores. Esto es algo no común de ver, asegurar un pick de un sentinela como Killjoy. Seguido, y por muy poquito, con 16 piqueos vamos a tener tanto a Jet como a Sage. Por eso te estaba mencionando recién, querido, lo que es que te iba a encantar quizás un poquito más a la Sage. En cuanto a piqueos, prioriza en la segunda división. En tercer lugar, la Astra. Astra, como estabas diciendo vos, un controlador espectacular para jugar en equipo en competitivo. Que ya
poco hay para agregar de lo, del análisis del personaje que nos acaba de hacer a Logues y mencionar que obviamente está rompiendo lo que es competitivo y que se va a seguro lo que se va a venir en el Mundial próximamente. Seguido por Reis, nuestra baiana explosiva. ¿A quién no le gusta ver una hermosa Rey volando? O como vimos recién en el cohetazo, ese masacre enemigo ahí que dejamos todos tirados. Y por último, innovando un poquito la Sky, nuestra querida vegetariana, como solemos decir a veces, por esos repollos que vuelan, con 10 piqueos en el último lugar. Y con eso pasamos a los tres mapas más jugados, en el cual, encabezando la lista, tenemos a Ascent con 5 piqueos, señoras y señores, hermoso mapa. Split, mapa completamente nuevo en cuanto a los piqueos que vimos, estábamos viendo de la mano de Alogues en la primera división. Claro, Split es un mapa que es muy bueno, pero creo que depende de cómo sean tus enemigos, favorece más a la defensa o favorece más al ataque. Es que es depende, si vos querés atacar, tenés que atacar pero muy fuerte, si no la defensa está más favorecida en este mapa. El tema es que es doble filo, cuando tengas que pasar a defender no vas a tener con qué frenar. Claro. O sea, tienes que... Las mejores composiciones para el mapa de Split son balanceadas. Ojo que el siguiente mapa que se viene justifica que la Killjoy esté en el primer lugar. Y creo que todos coincidirán con esto. Porque ¿quién no ha querido una Killjoy en el bien mapa que viene ahora? Heaven y Vayne, ambos dos. La verdad que sí. Es que en Vayne, yo te digo que una Killjoy la pones ahí en la side B, no te la pasa a nadie en las primeras rondas. Porque esa sentinela se queda ahí plantada y para romperla con pistolas, la verdad que para mí no me da romperla con pistolas, me va a quitar mucha vida. Me va a dejar funadísimo ya. Y no me atrevo a asomarle a esa torreta. Así que si yo veo una Killjoy, las primeras rondas me voy corriendo para... Yo te digo que no tenés que tenerle tanto miedo, querido Alogues. A veces con un poco de utilidades o simplemente, como vos decís, en el mapa de Vayne. Generalmente las torretitas se colocan en la cajita que está detrás del container. Con una 2 desde larga muy tranquilamente, inclusive con la Classic, nada más que te va a costar un poquito más, la podés derribar muy sencillamente. Solo te lo después voy a más decir que nada, baitearle la utilidad. He muerto más veces por la torreta que por la Killjoy. Bueno, eso sí sería algo cómico. Torretita MVP, ¿cuántas habremos visto también en el torneo? Golden Torreta. Golden Torreta. Y siguiendo, ya que estamos hablando de nuestros agentes, los agentes más utilizados esta semana fueron como iniciador en la liga LDL Segunda División. Tenemos a Sky encabezando. Como controlador tenemos a Astra. Se repite el piqueo. La verdad que no podemos agregar mucho más. Es un controlador más completo hasta el día de la fecha. De sentinelas, la Killjoy que estábamos viendo que encabezaban los pick de agentes más utilizados. Y duelista, me parece que no es noticia que la Jet esté ahí siempre asomando los cuchillos. Y junto con el Operator, la verdad, estos fueron los agentes más utilizados en lo que es la Liga LDL Segunda División. Ah, oh, mira, ya encontró una forma de hacer que tu cámara no se juegue. qué guay. Bueno, ahora pasaríamos a una cosa que es nueva en lo que sería MLTV, pero que ya lo hemos implementado en la siguiente, así que ahora lo tenemos permanentemente. Y pasaríamos a Primera División. MVPs que han marcado, han dejado marca ahí. Los no personajes, no agentes, sino personas. El controlador de este agente es lo que queremos ver ahora. Los players. Exactamente, los MVP de los teams que han quedado MVP según el criterio de todo lo que hemos estado viendo. Y pasaríamos a nombrar, a ver, tenemos The Southside Eagles como primer team. Tenemos a Aimstar, que yo le he estado viendo mucho, justificado. La verdad que ese lo tengo justificado, me tengo el nombre grabado con esas jugadas que se hizo. Después, en la NVD Sport tenemos a Frijolito. Oh. Frijolito que también le he tenido. Lo he visto, sí. Sí. Después, se ha lucido varias veces Frijolito. Claro. Esas jugadas que se mete cuando queda solo. Impecable. Only True.
lo tenemos a Larroquine. Larroquine, que lo hemos escuchado nombrar mucho. Se ha sacado de dos jugadas y también está justificado. No puedo nombrar mucho sus jugadas porque yo recuerdo ahí que el caster siempre está Larroquine, Larroquine. Pero no me acuerdo de qué es lo que hace durante la partida, perdónenme. Tienen que quedar muy marcados para que me acuerde. Después tendríamos a Meikan Evol. Meikan Evol, que es un team que es de pegar mucho, es un team muy fragger. Y ahora sí, este lo conozco y muy bien conocido. Me sé hasta sus jugadas que hace. Lo tenemos a Eddie. Eddie Stick. Eddie Stick, que es un jugador que suele pegar mucho con Operator, se suele hacer jugadas. Y con Vandal lo veo hacer jugadas también. Tiene un muy buen AI y un tiempo de reacción que para mí es impresionante. Luego tenemos a Team Eminence, que tenemos ahí a Fafe como MVP de este team. Después pasamos a Cavalier, que tenemos a Kako como MVP. Kako que... Uy, lo que pega para Kako. Pasemos ahora con Weird Prof, que tenemos aquí a Piraña. Piraña, que también lo veo dudando mucho. Usualmente son duelistas los que quedan MVP, pero bueno, no le podés quitar su MVP a un duelista, es un duelista al fin y al cabo. Ragnarok Gaming lo tenemos a Tenshin. Y con eso terminamos con todos los equipos que tenemos en la primera división. Como vos decías, a veces es difícil sacarle al duelista, salvo que, bueno, por ahí suele suceder que no lo gana el duelista, por ahí lo puede llegar a ganar un Soba, digamos, que por ahí no es un duelista, pero sí es un iniciador que puede llegar a arreglársela solo, similar a un duelista, o Breach, que puede sorprender ahí con las flashes. Lástima, pero es cierto, ganarle el MVP al... Breach no lo solemos ver mucho, eso sí, lástima. Y es un pick que es una lástima, pero... Usualmente yo veo una Sage o una Killjoy ahí que le roba el MVP al duelista. Que ya sabemos que los sentinelas andan pegando la de Ivo, los sentinelas. Bueno, estaríamos pasando ahora a los MVP de los teams de la segunda división. Que por cierto, ya sabía yo que lo estaba viendo medio seco a esto. Obligo a poner la música, pero discúlpenme, ahí la ponemos. Listo, ahora sí. Ahora me voy. Y mientras pones la música, entonces vamos con los MVP de cada equipo de la LDL segunda división de esta fecha 4. Tenemos por parte de Team Betaneos de Deagle a Flower, de Team Point a Manteca, por parte de Deagle B, Sohan, de Hate Legacy tenemos a Black One, de Team Flick, DaBaby, Axios Deux. Tenemos a Baby White 11 o Baby White 11. Vamos a hacernos los ingleses. Y por último, por parte del Team Victrix, tenemos a Arias el 10. Estos han sido los MVPs que se han sacado a lucir en esta fecha 4 en la LDL Segunda División Fecha 4. Sohan y Flower, que son personas que me pegan acá porque los main operator a mí siempre me gustan. ¿Te gusta jugar que ver a los sniper? A mí también. La verdad es que los snipers hacen bien los snipers. Y ahora pasaríamos a lo que serían lo mismo, pero de la Liga Pop esta vez. Pasaría... ¿Cómo querés que hagamos? ¿Los nombro yo directamente? Sí, sí, dale. Ok. Dale que va. Ahí estaría nombrando. Primeramente pasaríamos con los agentes más piqueados. Y en esto yo estoy muy conforme. Top 5 de agentes más piqueados, tenemos a Sage con 120 piqueos, Killjoy que le siguen muy de cerca con 180 piqueos, Reina con 93 piqueos, Jet con... 108, perdón. Rey... no pasa nada. ¿En qué iba? Reina con 93, Jet con 84 y en quinto lugar Raze con 69 piqueos. Pasaríamos luego a... ¿Tres duelistas en la tabla? Sí, los duelistas... Poca broma que los duelistas duelista son... en la tabla, Para los jugadores son indispensables un duelista, siempre. Y más que nada, sí, Jet. Por supuesto, lo que... Jet la vemos infaltable en la primera división. Primera y eso es lo que me llama infaltable. La atención. Estás por debajo de Reina esta semana. Claro, porque... Hubo más Reina que más Jet. En la Liga Pop hubo más tiempo para que se pudiera desarrollar y parece ser que Reina quedó como la más piqueada. Reina, que es muy jodido luchar contra ella.
Y realmente tenés que tradear. Se juega al trade. Querés ganar una buena reina, tenés que jugar al trade. Y inclusive así a veces podés perder. Exactamente. ¿Quién no se ha jugado al trade y se ha escapado esa reina con ese despellejar rápidamente porque te comiste el tiro en la cabeza? Pero bueno, te dejo proseguir exactamente con el top de los mapas más jugados. Ok, había esperado un rato porque me habían puesto en marcha el camión del vecino. El vecino que siempre está al loro con lo que estoy haciendo para venir acá a molestar. Ok, ahora sí, pasaríamos a lo que serían top 3 mapas más piqueados en la Liga Pop. Tenemos en primer lugar a Pin y Asen con 23 piqueos, Split con 13 piqueos y Haven con 9 piqueos. Pasando ahora a los agentes más usados según su clasificación, tenemos como iniciador a Sova, como controlador a Omen, como sentinela la tenemos a Sage, duelista Reina la duelista más usada. Y pasaríamos ahora mismo a los MVP de los equipos. MVP, que estos MVPs, a ver, ¿los conozco? Sí, los conozco. ¿Cómo no conocerlos? Mirá, lo es más, uno lo mencioné cuando estábamos hablando de las Operator, hoy más temprano. Que lo hemos visto jugar. No, siempre tenemos ahí a una Jet con Operator. Es algo que no podemos evitar ver. Ahora, MVP. Tenemos 4 teams acá que han sacado unos MVP sobresalientes. Tenemos a Team Point Gaming, que recordemos que Team Point Gaming en realidad es Spicy Team. Para el que no lo ha sabido, Spicy Team se ha cambiado su nombre y su imagen ahora se llama Team Point Gaming. Ahora tenemos como MVP de este team Matir, que Matir pega la de yo. Después tenemos a KZ con Formex, MVDs con Nico y Team 7 que lleva Stromex. Justificadísimo que estos los tengamos aquí. Realmente sí, yo tuve la oportunidad justamente de decir que, bueno, MVD de Nico me tocó este miércoles y tuve una partida de infarto realmente. Y bueno, se había visto eso a esa Operator. Mathir también lo hemos visto con varios duelistas, lo recuerdo con Reina. Más que nada, como vos decías, pega muy ricky. Y Strover también. Pero bueno, claramente si son los MVP es porque se la están paseando en el mapa o porque claramente han sacado lo mejor de ellos esta semana. ¿Sabés que yo digo esto con una listita acá para memorizar a quien no quiero ver en las partidas? ¿En serio? Sonará medio forro, pero si yo me llego a encontrar uno de estos nombres en mi partida y está en mi contra, sinceramente que a mí me da miedo. Me da miedo abrir el juego. Me llegan a pegar un tiro de esos Operator y me desinstalan el juego. Me borran el disco duro. Y a veces hay que morir para aprender. ¿Cómo aprendes a jugar al...? Nunca jugó Reina, Matir. Entonces pudo haber sido un error mío, ¿eh? Ahí Matir está diciendo, nunca jugué Reina. Está perfecto. Puede que me haya confundido. Razón. Puede ser. Si... él sabe más que yo, claramente. Y bueno, solemos confundirnos a veces con otros tipos. El error puede ser todos. Exactamente. Puede pasar. Ok. Ahora pasaríamos a mostrar lo que sería la Liga de League of Legends. La Invitational, si querés te dejo que relates esta parte tú. A ver si entiendes más de League of Legends. ¡Oh, sí, sí! Eso, como a ti te guste nomás, eso no hay ningún inconveniente. Pero lo venías haciendo bien, ¿por qué la falta de confianza, querido Lobe? Dale para adelante, dale para adelante, mijo. Con fuerza, mirá, yo me acabo de equivocar ahí, pobre Maciz se acaba de sentir mal. Seguro, porque me confundí, le dije que jugaba Reina y no dice que nunca piqueó Reina. Ok, pero no voy a decir qué jugadores piquean tal agente, tal leyenda en League of Legends, porque es que hay tantas leyendas que... Lo que sí es que me da miedo un jugador que piquea a Vex, pero bueno. Ese personaje me da miedo, el personaje, tiene un rango incalculable esa. Bueno, pasamos a ver lo que sería League of Legends, los top 5 campeones más piqueados. Tenemos primer puesto... a Miss Fortune con 10 piqueos,
Segundo puesto, Mordekaiser. El Mordekaiser con 10 piqueos, también empatado con Miss Fortune. Tercer lugar tenemos a Leona, ojo Leona, con 9 piqueos. A Lucian con 6 piqueos. Y en el quinto lugar tenemos a... puesto compartido. Tenemos un puesto compartido. Exactamente. No, el quinto puesto está peleadísima, lo ves. Tenemos a Braum, a Nar, a Graves, a Jarvan, Ornn, Seraphine, Zed y Vayne con 5 piqueos esta semana. Okay. Decirte lo es que lo de Miss Fortune no me asombra para nada, está completamente en meta. Se la ve en el competitivo, se la vio en el competitivo, así que igual que Lucian, por ejemplo, me sorprende que esté un poquito más abajo, es cierto, pero bueno. Se la... Quienes han estado viendo siendo el competitivo, estos campeones han reinado, por supuesto, así que nada sorprendente lo que estamos viendo. Es cierto, Cazador, con dos gagas que me sabe raro que no aparezca. Pero bueno, Miss Fortune también está fuerte. Y Mordekaiser también está fuerte. Tienen lo suyo. Mordekaiser me parece que es un personaje muy completo. Si sabes gestionar bien el escudo, los que saben, los que son main Mordekaiser, que no conoce a Manute con su gestión de escudo, sabremos aprendido a usar el personaje de esa manera. A mí me parece... Pero sí, tiene de todo un poco. Mordekaiser, o sea, ya está. Yo caigo en el mundo de Mordekaiser y yo digo... ¡Vaya! Mano fuera del teclado, me van a matar. Ahora mismo tenemos lo que serían los MVP de los equipos. Porque tenemos MVP de dos equipos que son los que lograron sobrevivir a estas eliminaciones que sucedieron. Y después veremos quién fue el ganador definitivo de esta liga. Ahora mismo tenemos a en el equipo de Phoenix Owl. Lo tenemos a... Ah, tenemos un empate de dos. Weapon Gauton y a... Panchulais. Joder, los nombres. Exactamente. Wipo Guatón y Panchulais. Tenemos entonces por parte de Team Owl, Phoenix Owl. Y por parte de Southside Killas tenemos a Gio y a Soxtan. Estos eran nuestros MVPs que sobrevivieron. Claramente. Como dijo nuestro querido Logues esta semana. De Gio me acuerdo y de Soxtan debía haberle visto un poco más. Ojo que acá se nos está pasando la entrevista. Vamos a ver si está todo listo para meter una entrevista. Ah, sí, justamente ahí lo tenemos a Paint. Bueno, vamos a irlo subiendo, pobrecito, que lo teníamos aquí esperando. A ver. Oh, pobrecito. Sí, lo teníamos esperando, pobre Paint. Ahí lo subimos. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Paint? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Uy. Bienvenido, muchas gracias por participar en esta entrevista. No, gracias a usted por subirme. Ah, por favor. Después de un par de tiempo que hubiéramos terminado con esto, sí, te subimos. No sé, yo veo acá en el Discord, veo... Che, lo tenemos abandonado a Pain, pobre Pain, lo vamos a subir. Ah, viste. Ya me había mandado un arranque y todo. Está confiadido. ¿Cómo va? Entonces... No pasa nada. Estás con de todo. Sí, no pasa nada. Se puede con todo. Se puede con todo, está perfecto. ¿Cómo no? Entonces te pregunto, entonces la primera preguntita que te vamos a hacer es ¿cómo conformaron el equipo? ¿Cómo lo formaron? ¿Cómo comenzó NVDA? Y sinceramente, a los tropiezos. Y seguimos los tropiezos. Gente que se va. Pero bueno, por suerte lo mantenemos casi los mismos de siempre. Pero siempre hay alguno, viste, que por diferencias con la organización, claro, con los compañeros, ¿viste? Se da la baja y bueno, que pase bien. Está perfecto, entonces, con su ida y con sus vueltas, se formó el equipo a los tropezones, como dice nuestro querido Payne. Lo que nos lleva a la segunda pregunta, ¿cómo se llaman todos los integrantes? Bueno, no todos, la mayoría, que te acuerdes de los integrantes y si te acordás, los rangos. Uy, no, me mataste, hijo de puta, me mataste. Te maté, no te las esperaba. Ahí, pero no, yo qué sé, los nombres sí, me acuerdo, los rangos sí, que eso sí, no me fijo, porque en realidad nosotros no practicamos mucho juntos. O sea, jugamos tipo con el dúo, aparte cada uno, con alguno del equipo y más nada. Sí, entonces, si no mal recuerdo, en la anterior entrevista habíamos oído eso, que
Usualmente practicaban de a dos y con los que había básicamente en el momento. Claro, nosotros tipo, ponele, yo juego ranked con alguno y después tipo otros dos juegan juntos o alguno juega solo y al momento de jugar a lo que salga. Bueno, pero aún así, si tenés los rangos, me sirve. A ver, ¿cuáles son los rangos de estos jugadores que no me los quiero encontrar en competitiva? Y por No lo menos sé, que estén como mis aliados si me los encuentro como compes. somos platinos casi todos. Creo que hay uno solo nomás, diamante 1, diamante 2, creo que hay, pero somos todos platinos después. Bueno, y el coach Morlón que está es platino de corazón, pero de bronce. Siempre pasa que el coach tiene un elo y más abajo que los jugadores. Sí, Eso es porque gracioso. es que el coach sabe, pero el coach no juega. El coach solo No, sabe. por eso. El loco tipo está para otras cosas, ¿viste? Entonces, tipo, nosotros somos los que tenemos que poner, no él. Él tipo se encarga de todo, organización, de buscar para acá, para allá, scrim y todo. Claro. Bastante le pedimos. Y bueno, esto de los celos nos llevaría a la siguiente pregunta. Es que es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Ustedes en algún momento en el transcurso de esta liga pensaron llegar a semifinal? No. O sea, empezamos, como todos, ¿no? Se nos anotamos el torneo para ganar, pero llegó un punto en el cual dijimos no. Mucho nivel. Claro. Hubo ahí mucha presión por parte de muchos teams estábamos viendo ahí un team que se estaba pasando, que sería Spicy Team, el equipo de Palas Nena. Tienes que estuvieron apretando en todo momento en esta liga. Sí, no, por eso. Nosotros, es que nosotros, por suerte, nos fue bien en casi todo. Solamente perdimos contra los top. Bueno, ahora podríamos tratar de remontar en las nuevas ligas, en la primera y segunda división. Que creo que estaban Sí. anotados en la primera edición, si no mal equivoco. Sí, pero eso es un equipo con gente mucho más rankeada. Sí, creo que ahora el nuevo enemigo sería el equipo de Mecan Gable, que Mecan. Uff, Mecan. Me da susto cada vez que lo veo Equipo jugar. grande, equipo conocido acá en Argentina. ¿Cuál, perdón? Claro. Mecan Evol. Hay No. que Ah, sí, practicar me suena para el nombre. superar a ese equipo. Me suena el nombre, me suena. Los Pasa que pandas, sí, ¿eh? yo ando muy, soy muy nuevo todavía en el Valorant. Yo antes jugaba al CSGO y tipo, hay muchas cosas que no caso. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay que seguir practicando porque ya sabemos que ningún equipo puede quedar invicto por mucho tiempo. Ahora mismo No, no, no. tenemos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. La dificultad de los equipos que tuvieron enfrente nos lleva a la pregunta de cuál fue el equipo que más les costó vencer. O que más les costó en general. Y hubieron dos que nos mataron, pero que nos hicieron pomada, que fueron los Tulitalo y Palanera, creo que fue. Nos reventaron 13-2, 13-3 por ahí. Esa Exactamente nos los amasaron. que. Justo los que mencionábamos. Los tulitanos, yo los veía que pegaban mucho y creo que llegaron en cierto caso a vencer al equipo de Palas Nenas. O si no lo vencieron, le dieron una muy buena y costosa partida. Y el equipo de Sí, Palas no. Nenas, que son una bestia eso. Llegaron a derrotar al equipo que estaba invicto en la liga, que era Spicy Team. Son una bestia esos tipos. Sí, no sé, eso al final, ¿quién pasó al final de Joy Seven? Al final de ellos en la Liga Pop pasó a Spicy Team. Spicy No Team y jugamos Team contra Seven Seven. yo. Ahí va, jugamos nosotros contra Seven. Creo que sí, a ver. Creo que sí, Aprovechamos sí. ahora para ver la tabla acá de tabla de posiciones que seguro aquí sale. A ver, déjame corroborar. Sí, aquí lo tenemos. Ahí se los muestro. Uf. Con Tenemos eso, muchachos, hubo pica con eso. Se aquí lo pudrió tenemos todo. a NVD Esport y a Team Seven que pasan a finales. Y también tenemos a el equipo, bien como lo decía, que esperen que ahora se me acabo de perder. Uy, la liga que me estoy haciendo. El equipo de Spicy Team que también pasa a semifinal cuando le gana a W3.
que ahora mismo se va a enfrentar contra el equipo de KZ, que KZ le llevó a ganar a los Tulitanos. Oh. Una sorpresa. Sí, no, la verdad que sí. Una sorpresa lo de KZ. Estos partidos los voy a estar viendo con una gotita de sudor en la frente. Gotita de sudor. Interesante los partidos que se vienen. La verdad, las ambas dos semifinales van a estar muy picantes. Sí, nosotros ya te digo, tuvimos pica con los de Seven. Ahí sí, tipo, un compañero se trenzó ahí con uno. Yo te lo tomé a chiste, tipo. Pues se pudrió ahí por unos memes y bueno. Ya está. Oh. Yo traté de poner paño de agua fría y se seguían bardeando. Y fue como, está, ya está. Somos malos, ustedes también, ya está. Córtenla. Ese es el, bueno, primer es paso. Que es... Siempre hay que ser más que nada. De tratar de no enfadarse, de no toxiquear, porque al fin y al cabo es un juego. Y claro, viste, yo tipo los memes los tomé con humor, pero está, se trascendió eso. Hay algunos que se toman el juego con deberían un todos tomárselo así. Y sí, debería, pero no pasa. Y bueno, debería ser más tranquila, pero bueno, cada uno... Por ahí le toca ahí en el orgullo, donde más le duele, sí, como le quieras decir. Le toca el orgullo. Y bueno, o sea, ya las risas quedan de lado y ya no es meme, sino pasa otra cosa. Pasamos a ver a Rocket de Guardianes de la Galaxia, básicamente. Bueno, ahora mismo nos hemos quedado sin preguntas. Muy interesante la entrevista, la verdad que me voy conforme. ¿Algo más que querrás preguntar vos, Chixar? No, la verdad que ha sido una entrevista muy buena. Muchísimas gracias, Payne, por participar. Por prestarnos si un ratito tu tiempo. Si ves a alguno de Seven, decirle que lo vamos a amasar. Nah, mentira. No puedo decir eso. Antes, antes de despedirse, ¿algún saludo, alguna mención? Como lo ves, no te escuché porque me reí justito. Le estaba preguntando ahora a Pine, ¿algún saludo que quiera mandar antes de despedirnos? Ah, no, quería mandar... Ah, ¿sabes qué? Quiero hacer una petición en público acá. Porque a mí me banearon del chat del canal de Twitch. Por una cosa que dije, pero fue tipo un meme. Porque el otro día un compañero de ustedes se metió y se veía todo mal, viste, todo distorsionado. Y yo comenté en broma, parece un video de un terrorista. Y me banearon. Tipo, pero lo puse en broma nomás. Sí, sí. Tipo, le mandé, es que... me perdonas y no me perdonaron. Tipo, fue como, no... ahí va a tener que pasar a tribunales tu petición. Nosotros no podemos hacer nada desde aquí. No, acá yo salgo a defender a la pobre Sammy, que Sammy siempre la tenemos acá como la tipa mala. Que sí, vos mandaste ahí en tipo meme, pero nosotros no podemos detectar en qué carácter estás diciéndolo cuando solo vemos letras. Y bueno, se llega a confundir. No, sí, no, está bien, o sea, yo qué sé. Yo tipo, justamente por eso lo pido acá, porque para que vea que no fue con mala intención. Ah, sí, sí. Ahí la tenemos a Sony, que seguramente... Seguramente Sammy lo está viendo. Está también acá verificando en el chat si alguien llega a enviar algo fuera de lo debido. Así que seguramente nos está viendo. Así que ahí lo tenemos. Bueno, ahora sí, pasamos a despedirnos. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos este momento de entrevista. Gracias a ustedes, muchachos, por organizar todo ahí, por castear. Y bueno, nos estamos viendo. Ahí lo tenemos. Nos vemos. Nos estamos viendo entonces, Payne. Dale. Hasta luego. Bueno, debe estar Sammy contento porque creo que esta es la primera vez que Sammy ve que alguien la perdona por haberlo bañado. esa no la sabía, no la tenía esta. Es que pobre Sammy, siempre la tenemos acá como la mala que está bañando a todos. No, también, bueno, hay reglas y hay que cumplirlas, somos un canal family friendly, y bueno, por ahí el comentario es meme, es cierto, pero bueno, imagínense que un pequeño niño de 10 años nos está viendo la transmisión porque llega por el balo y encuentra ese comentario, son cosas que pueden pasar, por eso creo que ha sido más que nada la decisión, pero bueno, quedará en manos de los tribunales, como ya dije anteriormente. ¿Qué pasará con ese baneo?
Y bueno, ese baneo ya está. Seguramente ahora solo será tratar de tener un poco más cuidado con ver el carácter del mensaje, si es que es en tipo broma y solo para reírse un rato, o si es en tipo para criticar o esto. Que son cosas que siempre es que está Sammy ahí viendo y controlando. Más que nada porque nos llega más al caster que está acá, si llega a leer y lo llega a tomar mal, le llega a bajar un poquito la moral. Y bueno, son cosas que pasan. Así que ya sabemos, a tener cuidado con lo que enviamos por el chat. Perdónenme que no hayan estado las cámaras, es que estaba reiniciando mi cámara. Ahí está, lo tenemos. Ahora pasaremos a lo Ahí siguiente, estamos. que justamente ahora acabamos de ver una parte que sería la tabla de posiciones de las distintas ligas. Bancame que ahora la estoy poniendo. La estoy poniendo porque sinceramente me olvidé de cómo iba. Ahí la tenemos. Tabla de posiciones. Primero veremos la tabla de posiciones que ya hemos visto. La tabla de posiciones de la Leo Pop. Aquí tenemos a Spicy Team, que ahora mismo se llama Team Point Gaming. Es que me sale del alma decirle Spicy Team. Team Point Gaming que le gana a La costumbre. W3 y pasa a semifinal. Después teníamos a KZ que ganaba al equipo de todos los Tulitanos y pasaba a semifinal. Ahora tenemos que la semifinal se va a disputar el 9 del 11. 9 del 11, ¿qué fecha es? Oh, Es estamos cerquita, ¿eh? martes. Lo voy a Es ver, lo voy a pasado ver. mañana. Pasado mañana, 10 p.m. tenemos una de las semifinales. Uy, semifinales. Uy, cómo estoy con la lengua hoy. Semifinales entonces entre Team Point Gaming y KZ. Y un poquito nomás más allá tenemos la siguiente semifinal, que también se viene contra dos equipos que se vienen potentes. Tenemos a Elemental Gaming y a NVD Esports, que terminan ganando NVD Esports pasando a semifinal. El equipo de Palas Nenas que venía pegando la de Dios. El equipo de Palas Nenas que es derrotado por el equipo de Seven y pasa Seven a semifinal. Y aquí tenemos el enfrentamiento de NVD Esports versus Seven el 11 del 11 a las 10 p.m. Así que ahí lo tienen sabido la gente que quiere ver los enfrentamientos de sus equipos favoritos. Ya tienen ahí la fecha, ya tienen quienes se van a enfrentar. Y a sudar un poco, porque estos equipos son de dar una pelea impresionante. Nos ha tocado ver un 3 a 3 en algunos momentos. Y ya anteriormente, en el partido de MVD contra Elemental, estuvo interesante. Me tocó castear, por eso lo estuve ahí. Estuvo palo a palo y. ¡Ah, qué picante que estuvo! Así que no espero menos de la semifinal que se va a estar jugando entonces este jueves 11 del 11 a las 10 p.m. Sinceramente, yo no. Se supone que yo no debo tener preferidos por contrato. Yo no puedo tener preferencias. Tengo que ser imparcial. Pero les comento que tengo un preferido. No les voy a decir cuál, pero tengo un preferido. Solo voy a decir que va a Empieza jugar con el 11 del Zipte y termina 11. con Seven. Empieza con Seven Tened y cuidado termina con porque igual lo Ben. llegas a adivinar. Ni modo. Ahora vamos a pasar a la tabla de posiciones de la Liga Invitational de LoL. Y la Invitational de LoL, recordemos que ya he finalizado, así que pasaríamos directamente a ver el campeón de esta liga. ¿Quién habrá sido los jugadores que han logrado llegar a la final de la Grieta del Evocador? Y ahí lo teníamos a Phoenix Owl, que ha llegado a ganar la Liga Invitational. Y es un team que ha pegado mucho. Yo lo he estado viendo. Me gustan sus partidos. Me gusta su forma de jugar. Y viendo esto, pasamos a ver ahora la tabla de posiciones de la LDL. Primera división, creo que es. No estaría muy seguro. ¿Primera o segunda? Una de las dos será. Perdónenme que no puedo confirmar, pero. Ahí lo tenemos. A ver, pasaremos a ver. Tenemos a Team Beta. Ok, sí, segunda división. Team Beta que va Exactamente. Te iba a encabezando decir, la pero. tabla con 12 puntos. Después tenemos a Deagles, el Team Alpha. En segundo lugar con. Sinceramente no puedo leer qué número es ese. 9 puntos, ¿eh? Sí, 9 puntos. 9 puntos.
tercer lugar Hit Legacy con 8 puntos. Cuarto lugar Deagle Beta con 6 puntos. Quinto lugar Team Point Gaming con 6 puntos. Sexto lugar Axios Yux con 2 puntos. Séptimo lugar Team Flick con 0 puntos. Y octavo lugar Big Rix con menos 1 punto. Esto se suele dar por... Esto se suele dar por inasistencia. O sea, si vos tenés una inasistencia en el partido que te toca, pues se te resta puntos. Así que hay que tener cuidado con eso. Esa advertencia va a los tines, ¿eh? Cuidado con la inasistencia. Estoy ya como mi profesor del partido, ¿viste? Pero eso. Está perfecto. Una medida para poder estar todos juntos y obviamente respetar el horario de todos. Banca que se me acaba de deshabilitar la cámara, ahí lo tenemos, listo. Y ahora pasaríamos a lo último que tenemos en nuestro listado, en nuestra listado de cosas para hacer. Bastante rápido estamos terminando, sí, estamos terminando bastante rápido. Bueno, rechazamos las cosas que había que hacer, ni modo, chicos. Ahora pasamos a lo último que sería el sorteo. Recordemos que para participar al sorteo tienen que utilizar los Melpcoins. Poniendo un mensaje destacado o cualquier cosa que requiera de utilizar Melcoins. Ahora mismo yo estoy viendo en el chat para anotar ya a todos los que van a ir. O me pueden confirmar ahora a alguien que esté de Melgi ahí, me puede confirmar si es que van todos. Porque esto me suele rayar a veces de quién va y quién no. ¿Los casters podemos participar? Decime que sí. Yo ya he participado y yo ya he ganado. Ah, entonces listo. ¿Sabes qué? Me dio gracia porque justamente estábamos bromeando con Agus y el Mega de... ¿Te imaginas que gana? Lo es ahí el que organiza, el que hace el sorteo, ¿sabes? Y sí, gané yo y quedé como... Bueno, no he hackeado nada, creo. Tiene que ser todo transparente, por supuesto, obviamente. Esto ha sido pura suerte. Aguante la birra. Buen comentario. Me bueno, gustaría no tener sé una si... en este momento, la verdad. Para no cerrar si el fin de semana. No sé si suerte, en realidad, la verdad te lo digo. Porque justo que estás promoviendo de eso y llegas a ganar y yo quedé como... Bueno, he quedado un poquito mal ahora. Puede pasar, puede pasar. Yo me quedo tranquilo porque con mi suerte nunca gano, así que está perfecto. He participado de todo, rifa, lo que vos se te antojes, todo tipo de sorteo. Se sortea esto en Instagram, allá voy a participar, pero no sé ni para qué participo, si ni dignidad ya me queda para participar. Pierdo todo. Ok, yo no puedo decirlo como me gustaría decirlo, pero yo he participado de muchas cosas y usualmente sí, he ganado. Sí, he participado de cosas y usualmente termino ganando. Porque no sé, tengo suerte para algunas cosas, para otras cosas no. Si yo te digo que juego Warframe y he estado ahí tratando, no sé cuánto tiempo he estado tratando de conseguir un pequeñito Rob que tiene un 0, algo por ciento de probabilidades de aparecer. No me ha tocado en 2 meses. No, en 2 meses no me había tocado. En Warframe no tengo suerte. En Warframe viene acá la empresa que creo que era Ideal Stream, creo, ¿no? No sé. Y viene y me dice, no, capo, acá te absorbemos toda la suerte y... Ahí a su casa. Yo no voy a participar porque si no ya sé cuál es el ganador. Claro, está perfecto. Déjale algo para el otro muchacho, por favor. Dejo algo para estas personas. No puedo decir insultos, ¿verdad? No, no puedo. Para estas personas. No, acá somos family friendly. Igualmente, ¿qué insulto podría decir? Iba a decir un tipo de insulto, pero que es sofisticado. Iba a decir enclenques, pero bueno. Sí. Creo que no puedo decirlo. En Argentina eso ni siquiera consideran insulto. Enclenque no. Sí, hasta para mí, no sé. Lo tenemos a el Omen o al Cayo. No recuerdo cuál era el que lo decía en Valorant.
Pero hay uno que lo decía. Ah, ahí lo tenemos, la reina. Bueno, pero la reina es... La reina es... Ofendible. Se ofende. No, no. Realmente creo que nadie se puede ofender con eso. Tiene que ser muy de cristal para ofenderte con un clenque. Estaba por decir habiendo algo que tantos insultos es muy argentino, pero tirar. Que eso ya sí no lo puedo decir. No, Argentina se especializa en insultar y putear, así que... No se especializa. Si hay un insulto bueno, lo inventamos seguro nosotros acá, no hay problema. Tiene para, sello lo voy a tratar de suavizar. Seguro. Lo voy a tratar de suavizar lo mejor que puedo. No, no lo suavice, no lo suavice. No lo diga, no lo diga. No puedo. No, nos cae, nos cae no un puedo. Martillazo de arriba y... Nos va a caer ahí el Van Hammer enseguida y ¡pum! A tu casa. Me lo va a mandar Sammy. Ojo que acá la tenemos en dos patadas. Se viene, entra y dice... No, baneado. Banear. Totalmente. No arriesgues, no arriesgues. Sí, mejor no me arriesgo. A ver, ahí los tenemos a todos. He marcado a todos los que han mandado mensajes destacados, a todos los que han usado esos buenos Melcoins. Así que aprovechen, voy a darles... No puede mañar los casters, somos inmañables, intocables. ¿Ah, no? Mentira, no somos intocables. Ah, primero que nos cortan la cabeza somos nosotros. Lo que quisiera. No, la verdad es que nos cortan la cabeza cada por tres. No se preocupen. Somos recontra bañables. Yo puse el mensaje destacado hace rato. Los que pusieron mensaje destacado hace rato me lo podrían decir porque es que yo vi a los actuales nomás. Ah, no, a vos sí te tenía anotado as shit. ¿Puedo decir shit? Yo no sé, yo no sabía que Sammy era la... Para vos, Flux, ahí que lo estás diciendo, no tenía ni idea que Sammy era la mala. Pero bueno, no solo, sé que no le toca Sammy, siempre estar ahí. Ojo que Flux en el pie del cañón para aguantar las cosas. Eso sí. Ojo sabía, que pero. Flux también banea. No te hagas el inocente, Flux. Flux se esconde detrás de Sammy, pero él también banea. Bueno, parece ser que Flux ya los tengo a todos. Tiene... Pasaríamos ahora a ver la lista que tengo aquí en mi navegador. Para ver si está todo bien, todo correcto, para que me confirmen todos aquí en directo si los tienen, si están todos los jugadores, todos los participantes bien puestos. Y ahí la tenemos. Tenemos a Matir, tenemos ahí a Azshit. ¿Puedo decir shit en directo si es por un nombre? Creo que sí. Dijo, decime Azshit. Akatsuki, este viejo Naruto. Chixer, jeje. ¿Quién será este tipo? No sé. Un insoportable de la vida. Creo que castea, pero no lo conozco. ¿Vos sabés que Beau también es uno de nosotros? Ah, tampoco lo conozco. Ah, no conocí de nadie el tipo. Ah, no, a Katsuki no. Vas repetido. Acá no se vale repetido, a Katsuki. Voy a poner el chat en la otra pantalla para poder ver que me digan todo bien, todo correcto. Estamos con los participantes para el sorteo. ¿Son solo esto? ¿Me lo confirman, porfa? Alguien que no aparezca, que me lo ponga por el chat. ¿Y a mí me dijeron que los casters teníamos cuádruple chance? No. No nos veo repetido ahí. Nada, mentira. Sí, ya miré Naruto. Está difícil mirar Naruto, yo me lo quise ver todo entero de nuevo, pero vi que eran 600 capítulos en una temporada y quedé como... ¿Tanto? Ok, ahí lo tenemos. Un premio, 4 participantes, digo 5, no sé contar. Y le vamos a dar a sortear en 3, 2, 1, justo la música coincidía. Sorteamos, sí, sale sorteado. Ah, bueno. Chixer, mira, algo de suerte para ti. No puede ser. No, me río porque esto es icónico. He ganado mi primer sorteo en 25 años. No te creo que siempre el caster tiene la suerte de salir sorteado. Si sos caster tenés más suerte. Se comenta. Ojo que esta es una página que no programo yo, no me pueden decir nada.
No te puedo creer. No, chicos, gracias a todos, gracias a los Grammy, gracias a toda la producción. Ahí lo tenemos, 700 capítulos, pa. Sí, tiene una de capítulos bastante grande. Naruto, debería decir Rellenuto. Tiene mucho relleno, admítanlo. Bueno, ahí lo tenemos a Chixer, el gran ganador de este sorteo. ¿Cómo te sientes, Chixer? Es que como lo dije anterior, han pasado 25 años y es mi primer sorteo que gano en mi vida. Ya no soy tan lechado, increíble. Bueno, mira, te cayó suerte. No lo puedo creer. Justo hoy. Son las ventajas que voy a llorar, chico, voy a llorar en cámara. Para que me esté poniendo. Exacto, están preguntando, ¿qué me gané? Contale a Loves que me gané. ¿Vos qué? Te vas a reír con tu premio. Te ganaste. Ah, sí. Una entrada a otro sorteo. Vamos, una entrada, ¿en serio? Sí. ¿En serio? Se gana un slot para el sorteo final. Exacto. O sea que no gané. O sea, gané, pero no gané. Es como estar en un concurso y que pases a semifinal, ¿entendés? Claro, bueno. Ahora tenés que tener suerte para el próximo también. Claro, o sea. Sobre que. No, increíble. Me parece que. 1v1 en la próxima ronda, dale, listo. 1v1, te espero sin camiseta y con cuchillo, por favor, porque si no es a muerte con cuchillo, no voy. Efectivamente, bueno, ni modo. Es lo que hay. Ahora, espero que hayas guardado algo de suerte. Espero que no te la hayas gastado toda. No, quédate tranquilo que ya la perdí. Hasta acá llegaba, digamos. Si mi contrincante es Hey Cobalt, ya ganaste, amigo. Vos sabés ya, que. Ya está, viendo, hasta que llegó mi suerte. Estoy viendo a tu suerte ahí, que diciendo: ¡Oh, gané! ¡He funcionado! ¡He servido! Después, ganaste una entrada a otro sorteo. Espero que hayas guardado algo de suerte. Tu suerte. Ah, pero me voy. Me voy un poco a lo que vendía haciendo. No puedo hacer ni una cosa bien, mi suerte. Y pero bueno, qué contento. Ahí, contento igual. Tus neuronas funcionando, diciendo la suerte. Tenías un trabajo. No podías ganar una cosa que sea de una. No, tenías que ganar una para sufrir en otra. Ah, mirá, también, ahí te lo están recalcando. Vos pensás que yo también estoy en la próxima. Y yo tengo suerte. Ya perdí. Ah, bueno, entonces vamos a ahogar penas en cerveza o en algo. Vamos a tomar algo, Cobalt. No te preocupes. ¿Cómo? Dicen. Ya perdimos. Sí, la verdad que lo han usado bien. En verbo presente. Me gusta. No, pero igualmente mi suerte también puede llegar a fallar en algunos momentos. Esperemos que ese momento en donde estemos en el sorteo falle y alguien le dé a alguien, porque va a quedar como que estoy manipulando el sorteo. Por favor, que eso llegue a pasar. Bueno, ahora estaríamos si están pasando completamente limpios por la página de sorteados. O sea, cualquiera puede hacer sorteo, se pone y es así. Me sorprende que haya ganado igual. Es que sí, es que pero sí, se seguí para adelante. Siempre hay que dudar de siga mí, para adelante. Bueno, ahora sí, vamos a ir finalizando el MEG TV del día de hoy. Gracias a todos los que se pasaron por el directo, a todos los que estuvieron comentando. Y muchísimas gracias también aquí a los entrevistados que tuvimos. A los team que estén ahora mismo en el partido, en nuestros partidos, en nuestras distintas ligas, les deseo lo mejor para estos enfrentamientos que se les viene encima. Más que nada MVP, Team 7, Caseta. Y otro más que había llegado a la semifinal. ¿Cómo me puedo olvidar el nombre? Team Point Gaming. Les deseo Spicy, una claro. Muy buena. Una muy buena y peleada partida. Quedará mal que diga peleada, pero es que yo quiero ver pelea. Vos querés ver correr sangre, lo voy a decir la verdad. ¿Querés ver ahí comerte la uña en un 13-13 ahí? Overtime. 12-12, mejor dicho, overtime. Sufriendo. Sudando y llorando las partidas, decir la verdad. Yo te entiendo. Sí, yo creo que va a ser ese tiro de partidas. Mi cara está oscura para que no vean, para que no vean lo que siento cuando digo espero que esté peleada. Porque en verdad quiero ver que el team esté ahí arrancándose los pelos porque no puede ganarle a su contrincante. Y claro, eso
Eso es parte de querer ahí estar en una liga, querer jugar, querer ganar. Si querés ganar, tenés que pelear por la victoria, porque el team que tenés al frente tuyo es un team que ha pegado y ha dado lo suyo, así que espero que ambos den pelea. Ni modo, ahora sí, vamos pasando al final. Espero que se puedan pasar también por todas las redes sociales de Mel Esport. Recuerden que por aquí, en el mismo Twitch, tenemos nuestro Discord. Recuerden pasarse también por sus otras redes sociales. Y nada más que decir, ¿algo más que decir de tu parte, Chixar? No, para nada. Dicho todo correctamente, querido Alogues. Desearle mucha suerte a los teams que estarán disputando esta semana los partidos correspondientes. Que gane el mejor. Y que pierda el que le toque perder. Así que bueno, nada, por mi parte me despido. La verdad, un gustazo haber estado aquí contigo, Loes, con obviamente en la entrevista con Payne. Ha sido muy divertido el día de hoy. Y lo esperaremos en la próxima. La ley de la selva, decían para esta semifinal. Exactamente. Bueno, ahora sí, me voy despidiendo. Nos vemos, gracias a todos, bye bye.